Pues bueno, ¿qué tal amigos? Hola, soy el Darkway. Pues ahora les voy a enseñar la página de pixelmonmod.com, que es donde salen las actualizaciones para lo que es Pixelmon. Vamos a explicar un poco la página. Aquí está precisamente lo que van actualizando. Y ahí estamos viendo que tienen a RegiGigas y algunos videos por ahí. Eso es lo nuevo que van sacando. Y para saber qué fue lo último que sacaron de versiones, te tienes que ir a Downloads. Precisamente ahí es donde tenemos como para lo que descargar. Pues ya les había dicho en el video anterior de cómo descargar algunas cosas de los Pixelmon. Y pues aquí está precisamente lo que son las versiones de Pixelmon, el Forge que tienes que poner cuando se subió la bendita versión y lo que trae la bendita versión. En este caso vamos a ver cuánto o qué trae esta versión, la última versión que hicieron. Vamos a checarla. Y pues esto es lo que trae la descripción. Cada una de las versiones debe de traer su descripción. Y aquí dice que subieron algunos modelos de Torchic, Vibrava, Flygon, Beldum, Metang y Metagross. Se arreglaron algunas cosas, ahí estamos viendo. Y pues realmente si me fuera uno por uno de los puntos, nos tardaríamos más, pero aquí está lo que prácticamente contiene esta versión, a mejora de las otras que se tenía. Y pues aparte de eso, viene lo que es la wiki, que es lo de lo más importante aquí. Y en la wiki puedes encontrar qué Pokémon vienen. Bueno, aquí tenemos la página principal. Viene qué Pokémon vienen, lo que puedes hacer de los crafteos, digámoslo así. Cómo lo instalas, algunas preguntas y algunas otras cosas más, ¿no? En este caso del launcher, de ahí también se descargan cosas. Y pues bueno, vamos a ponerle en lo que es Pokémon. Aquí te dicen qué Pokémon están actualizados hasta la versión. Conforme le van subiendo la versión, los van aumentando ahí. Entonces tú ya nada más checas lo que es el Pokémon y qué es lo que necesitas saber del Pokémon. Por ejemplo, vamos a ver Metapod. Vamos a darle clic. Y Metapod nos va a decir un rango de cosas, dónde lo podemos encontrar, ya sea en el bioma de flores, de bosque, flores hills, sunflowers. También te dice lo que dropea y qué oportunidad tiene de que lo dropees y sus estadísticas. Aparte de eso, te vienen los movimientos característicos del Pokémon, de qué evoluciona el tipo. Y también viene sus versiones como son el jefe y Shinies. Y aquí estamos viendo unas versiones anteriores. Y aparte de eso, dentro del dibujo de la descripción viene lo que es de qué tipo de Pokémon es, ya sea insecto o de algún otro tipo de algún otro de los tipos que hay. Aquí también dice dónde lo puedes encontrar, el spawn que tiene, o sea, si es de día o de noche, o sea, es de la tarde y es de la tarde, puedes decirlo así. Y pues en este caso, pues estamos viendo sus naturalezas que son las más seguidas, ¿no? Y también nos da lo que son, aparte de sus movimientos, los movimientos que puede aprender por las MTs y TMs. Esto depende de qué Pokémon quieras hacer. Y pues en este caso, ahí viene lo que es el siguiente, ¿no? También en esta página les digo que tiene cómo hacer los crafteos. Ahorita vamos a ver cómo hacer un crafteo de, no sé, me imagino unas Pokéballs. Para todos aquellos que no saben cómo hacer Pokéballs, tal vez en algún momento vuelva a hacer un video acerca de esto. Pero aquí están todas las Pokéballs que salen y pues cómo las debes de craftear, ¿no? Aquí están las todo lo relacionado a las Pokéballs y son sus capuchas y cómo las debes cocinar, los Apricorns. Y pues vamos a darle a una, esta que es Fastball. Vamos a darle. Vamos a ver qué dice ahí. Aquí está el crafteo. Se craftea con un caperucho de un apricón rojo con un amarillo y otro rojo. Esto pasado por unos buenos martillazos. Se le pone la capa de abajo, ya sea de aluminio o de acero. Y se le pone el botón de piedra. Y pues ahí está la Duskball. No es cierto, es la Fastball.
Y así, continuamente muchas otras. Tal vez, haga un video donde venga explicado más a fondo cómo poner algunas que otras, por eso de la flojera que les dé venir a checar esto, ¿no? Y pues así hay varias cosas que hay dentro de esta buena página. Cuando me refiero a veces, porque me han preguntado, les digo, vete a la wiki, quiero decir que se vea, que vayan a esta página. Pero en algunos servidores me la censuran o te corren por lo mismo de estar spameando, porque lo toman como spam, de que estás promocionando tu ¿cómo se llama? Tu página. Entonces, pues te la toman como un spam. Y pues ya te quitan de ahí, ¿no? No te quitan de la página. Entonces, pues aquí están algunas otras cosas de lo que es la página, como los servidores, si quieres donar, entrar al foro. Y pues si donas, igual obvio te da las gracias. Y pues aquí está, ¿no? Falta que exploren ustedes la página. Díganme si les gustó el video. Si no, pues no hay problema. Díganme de qué quieren que hable para la próxima vez. Yo creo que los próximos videos a lo mejor vienen acerca de lo que es la crianza Pokémon. Y pues nos vemos hasta la próxima. Si te gusta el video, dale a like, suscríbete y compártelo. Nos vemos en una próxima ocasión. Yo fui su amigo el Darwe y hasta la próxima.